Ya se fueron 40 minutos. 40 minutos del primer tiempo. Pachuca y Juárez siguen igualados 0-0. Gracias por seguir W Deportes durante el año que terminó en 2021. Tenemos y tendremos muchísimo más deporte. Tiro libre. Luis Fernando Tena, muy nervioso en el área técnica. Acá vendrá Jefferson Intriago a colgarla. Puede llegar el centro, el remate, gol. ¡Gol! ¡De Juárez! ¡Lo hizo Víctor Velázquez en defensa central! ¡Lo hizo el paraguayo! ¡Se levantó imponente! ¡Sacó el testarazo imposible para Óscar Ustari! Y de esta manera Juárez le está ganando 1-0 a Pachuca. Se descuida la defensa de los Tuzos de Pachuca, se aviva el conjunto de Juárez y no podía ser diferente, En una pelota parada, la táctica fija de izquierda hacia el centro, en primer palo, se levanta el defensa central, gira con la cabeza dirección del esférico que va a primer poste, no llega a gustar y lo sorprende muy bien, es un extraordinario remate, pierde la marca Mauro Quiroga, Murillo no cierra y bueno, cuando mejor jugaba el conjunto de Pachuca, viene este balde de agua fría con 10. Después de la expulsión de Marco Fabián, el conjunto de Juárez está derrotando a los Tuzos 1-0 con esta genialidad en pelota parada. Ya la pelota es balón para los Tuzos. Hay polémica sobre si es penal, sobre si no es penal. Unos dicen que sí es, otros dicen que no es. Hay excepciones en la mano, ¿no? O sea, no todas las manos en esa zona defensiva se deben marcar como penal. Y es justamente lo que ejecuta el árbitro, la intención, pero ahí... Viene ahí Felipe entra... Pardo, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pachuca! Aparece el comandante Mauro Quiroga, el número 29. Con un frentazo, con el sello de la casa, está metiendo el empate. Gran jugada por la derecha, Felipe Pardo para zurda, mejor de derecha, saca el centro, nada puede hacer. Velázquez que marcaba al comandante Quiroga a la esquina, donde no la puede sacar nadie. Pachuca lo está empatando después de sufrir, después de primer tiempo fallar todo, después de la expulsión en el complemento. 1-1, Pachuca está empatando el partido, Gerardo. En los últimos minutos de partido, en la agonía de este partido, Jefferson Intriago manda un balón de 25, 30 metros de izquierda hacia zona de la derecha, donde la baja extraordinariamente. Felipe Pardo lo hace muy bien. Fue Efraín Orona el que mandó el balón para Felipe Pardo, un trazo extraordinario. Pardo llega a línea de fondo, manda el servicio en diagonal, de esos que le gustan a Mauro Quiroga, se levanta entre dos torres, les gana el salto y mete un martillazo tremendo al más puro estilo de la casa de Mauro Quiroga, del comandante, y Pachuca se lleva su premio porque este empate, después del mal partido que hizo a lo largo de 80 minutos, le está sabiendo a gloria auténticamente, ¿eh? Pachuca empatando a lo Pachuca, cachorro. No, de acuerdo. Y bueno, pues qué bueno que ya Felipe Pardo por lo menos puede regresar a encontrar esos centros, ese desborde, esos disparos de zurda que le caracterizaban en Toluca, que le permitió llegar a Pachuca. Y bien por el colombiano Felipe Pardo, que inclusive durante esa temporada sonaba mucho para las Águilas del América. El flaco Tena enojadísimo porque le sacaron el partido en la parte final, después de que claro, esa pena máxima fue declinada, para algunos justo, para otros injusto. El equipo de Pachuca saca el empate en la parte final y vamos a ver si lo puede concretar, porque todavía hay una jugada de peligro para el equipo de Juárez. Es pasando el medio campo, ya Juárez va a buscar el gol, viene el centro, perfecto, Ustari sale, se queda con el balón, el árbitro dice que no hay más, no hay más.
El partido se terminó. Gracias a nombre del Pollo López Elizondo, Fito Garmuni, también Gerardo Ramos y el cachorro Alexis Sandoval. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en duelo entretenido. Pachuca y Juárez empatan 1-1. Hasta la próxima.